Hola amigos youtuberos, soy Tevenetro y hoy les vengo a explicar de cómo hacer pues una imagen así tipo San Andreas, Grand Theft Auto. Les voy a enseñar cómo hacer el Grand Theft Auto sin ninguna necesidad de imágenes, y el San Andreas tampoco sin ninguna necesidad de imágenes. Bueno, primero presionamos Control N para hacer una nueva imagen. Le ponemos aquí GTA San Andreas. Ok. Le damos unos 15 centímetros por unos 15 centímetros. Blanco. Y le damos ok. Bueno, primero vamos a destapar la imagen, o sea, a desbloquearla. Le damos ok. Ya está desbloqueada. Y aquí en esta herramienta de circulito, le damos clic, le damos degradado. Aquí en el relleno de degradado, le hacemos clic. Y bueno, yo tengo muchos degradados, por decirlo así. Y bueno, yo pondré este porque es uno de mis favoritos. Y ustedes pueden buscar por Google, descargar degradados y ahí le van a salir muchos degradados. Ok, le damos ok. Ustedes aquí le pueden poner lineal, así como está aquí, radial, ángulo, ángulo, reflejado, diamante. Yo la pondré en radial. Aquí le pueden poner cualquier ángulo. Y yo le pondré aquí en 150 en escala. Le doy OK. Y vamos a hacer lo que es el Grand Theft Auto. Pasamos a archivo, nuevo. Control N. Y aquí le damos unos 7 centímetros por unos 6 centímetros. Le damos ok. Ah, no, verdad. Un momento. Ok, cuando estemos aquí le ponemos transparente. En nuevo le ponemos transparente para que se vea así. Y aquí le ponemos para el Grand Theft Auto. Que ponemos con la G mayúscula, gran, ya para cambiar la fuente. Aquí buscamos la fuente que se llama Princeton. Está por aquí, aquí está. Ok, y aquí ponemos el Theft y lo movemos hacia el gran. La R con la R mayúscula. Otra cosa, si se escucha mal, me disculpan. Se escucha poco. Perdón, en el audio. Y aquí ponemos el auto. Auto. Y lo muevo por aquí. Le damos ok, vamos a capa y ponemos aquí, y aquí le ponemos combinar visible. Ahí se va hasta todo eso, o sea, se va a ver. Esperamos. Ah, sí. Si ustedes quieren, le hacen clic derecho y pone aquí opciones de fusión. Yo no, yo le doy doble clic y ahí me la va a poner. Ok, vamos a superposición de colores. Esperamos. Y aquí ponemos un blanco. Vamos a trazo luego. Y automáticamente se pondrá el negro. Está en 3, yo lo pondré en 4. Y bueno, y aquí ponemos esta herramientica y la movemos, vamos a mover para acá. Y ahí está. Vamos después a edición y
ponemos aquí transformación libre, tampoco puede ser control T. Y la movemos así. Le damos a la palomita de validación. Y bueno, se nos arreglará. Y vamos a moverla. Vamos a moverla por aquí. Y ya. Y después se preguntarán cómo poner la fuente así tipo San Andrés, ¿no? Le damos aquí en texto. Y ponemos aquí San Andrea. Y vamos a poner la fuente diploma. Está aquí. Ahí está la San Andrea. Vamos aquí a opciones de fusión. Damos en opciones de fusión. Vamos aquí a trazo. Y cambiamos el color negro por un blanco. Ok, y se nos cambiará. Y después vamos a sombra paralela. Ponemos en distancia en 0. Ponemos opacidad al 100. Ponemos extensión al 100. Y vamos a poner el tamaño como en 9. En 9. Le damos a clic, a OK. Y se preguntarán cómo hago para que el texto quede así horizontal, digo, vertical y eso. Bueno, vamos aquí en esta herramienta que está aquí, donde está la T, en deformar texto, y le damos a dar en arco. Se nos pondrá así, ¿no? Y así lo arreglamos. Y yo le voy a poner en vertical en 5. Ok, vamos a darle a capa, combinar visible y ya. Eso es todo. Bueno, ojalá les haya servido, amigos youtuberos. Recuerden suscribirse para más tutoriales. Y como siempre digo en mi lema, siempre digo la verdad. Próximos tutoriales próximamente. Y recuerden suscribirse. Adiós.